Hola Sandra, bueno, como siempre, changa, changa de las changas, simplemente changa, sin más que decir, changa, por donde te mire, changa, y siempre changa. Yo creo, San, que hasta morir, changa, vas a ser changa, hasta morir. Pensé que su Sandrita salió que, creo que una vez cuando fuimos a Salta, ¿te acordás? Le dije, toma la changa, así amarita, ¿te parece la changa? Algo así, y ahí quedó la changa, ¿no? Bueno, quería decirte, Sandra, que bueno, ya como va culminando, viste el año, mañana, bueno, estamos en a Nochebuena, ¿no? Y en la Nochebuena, a Nochebuena, en la Nochebuena. Y bueno, quería decirte que va llegando más gente al base. Vos sabés que, viste, te comento, ¿no? Vos sabés que, viste, el papá Roberto Ramallo, papá de Germán Ramallo, viste el chico que trabaja en los payas. Bueno, él tiene una amiga de él, me mandó no una solicitud, sino como que le gustó el mensaje, ¿no? Sigo adelante. Julia se llama la señora. Yo la invité al Facebook, Sandra, pero lo que pasó es que Julia parece que. Por lo que a mí me apareció en el cartel, viste, Sandra, parece y para mí es nuevo, también te lo comento, Sandra, ¿no? Por eso, cada paso, ¿no?, que se va dando en la PC, uno aprende. Parece que Julia, te decía Sandra, se excedió de amigos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te excedes de amigos, te pone como que estás excedida y ya no te entra más solicitud. Por ejemplo, a lo mejor Google tiene el Facebook para que vos aceptes 40 amigos, ponele, por darte un tope. Más de eso no. Y parece que Julita, la amiga de Roberto, se excedió. Entonces me apareció un cartel como que ella estaba pasada ya de amigos, ¿no? En cuanto a solicitudes. Pero que igual yo quedé en la, ¿cómo se llama? La línea de sus contactos, ¿no? La línea de sus contactos públicos, ¿no? O sea que, por lo que yo entendí, quedás igual, te toma la solicitud. Lo que pasa que no entra, porque como estás excedida, ponele, no entra. Y por eso te aparece el cartel ese, ¿eh? Como también cuando yo tenía problemas con las páginas, Sandra. Mi sobrina Yamila lo que me comentó fue que a veces sucede que te anulan, ¿sí?, la página, ¿viste?, para enviar solicitudes de amistad, pues no saben si sos una máquina o quién sos, ¿no? Entonces, bueno, es como que te anulan. Pero bueno, lo importante es que con Julita, bueno, con la señora Julia, amiga de Robin. Le digo Robin porque así lo apodan, ¿no? Al papá de Ger. Él se llama Roberto, ¿viste? Lo apodan Robin. Y bueno, la amiga de Robin me mandó una solicitud como que le gustó, sigo adelante, ¿no? Y bueno, qué lindo porque esto es muy lindo, Sandra, porque la gente es como que ya, una que quieren a Marcio, como yo te lo dije por teléfono, una como que es como que. Se acostumbraron al nombre, ¿no?, de Marcio. Y otra que es como que yo es lindo publicar, por ejemplo, mensajes de esperanza, mensajes de fe, reflexiones, ¿no?, en cuanto a lo que siente la persona, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho, Sandra. Y lo comparto con vos este video porque, como ya te digo siempre, Sandra, vos sos mi apuntadora, mi amiga a pie. De hecho, bueno, yo les envié un pequeño videito, un pequeñito video que hice, ¿no?, sobre la Navidad, que si querés, que lo vas a poder ver en los envié a los Facebook, ¿no? Y si no, lo buscasen, pero no lo vas a buscar porque ya
Te lo envié, ¿no? Pero es un pequeño videito de un mensajito así que yo dejo, ¿no? Y lo titulé Navidad 2013, lo titulé al video. También lo subí a Google, ¿viste? Porque si no lo subo a Google, no me lo puede tomar la página. Para después, bueno, pegar, porque tiene que subir a Google para que YouTube lo reconozca y después, bueno, viste que te dicen pegar el USR, vas con el botón secundario y te dice pegar el USR, que es el código del video, pegar el USR, vos pegás ahí y pegás el video, entonces, bueno, te comentaba que para mí, bueno, me hace muy feliz compartir esto, ¿no? Porque son gente que me alientan, Sandra, gente que comparten lo que yo escribo. Sigo adelante, vos fíjate que habla sobre mí, ¿no? Que a pesar de todo, yo sigo adelante, que Dios lo que puso en el destino, bueno, ¿qué va a hacer? A pesar de las tristezas, de las alegrías, que cuando yo cuento que cuando yo estoy triste, bueno, me abrazo muy fuerte al manto de él, Así que, bueno, Sandra, más que nada era para eso, para compartirlo con vos, ¿te acordás cuando una vez hablamos por teléfono? Vos me habías dicho de que era una persona extraordinaria cuando yo te dije, creo que lo de un título, un libro, creo que fue el primero, ¿te acordás? Que yo le había puesto La vida en poesía, es algo así, y que vos me habías dicho, Marcelo, qué título fabuloso, qué título extraordinario. Bueno, y todo eso lo hace la experiencia, ¿no? Y más le gustó, yo creo que a Julia, porque hay una parte, Sandra, donde yo digo, yo a pesar de que no puedo caminar con mis piernas, camino lento. ¿Entendés? Camino lento. Y sí, camino lento, pero voy teniendo experiencia con más firmeza, más sabiduría, Así que bueno, yo le agradezco en especial a Dios, A Dios, a los ojos de Dios, al mundo que Dios me dio de poder escribir, Pues fíjate, yo tenía 37 años cuando yo empecé con esto, Yo tengo 40, ya entrando a los 41, así que bueno, es como vos dijiste, quizás son mensajes que yo les doy mucho a pensar a la gente, donde se involucran de cierto modo con lo que yo escribo, ¿no? Con lo que Marcio escribe, a través de con lo que yo escribo a través de mi personaje. Y bueno, a mí me encanta eso, Sandra. Y me encanta, amiga, compartirlo con vos. Este video no lo voy a difundir, o sea, lo voy a pegar en tu muro nada más porque es un mensaje que yo te escribo a vos, ¿no? Pero bueno, pero es totalmente lindo. Y así es, Sandra, sigo adelante. Yo sé que da tristeza, a veces el discapacitado es como que se bajonea, ¿entendés? Pero hay que seguir, en la vida hay que seguir. ¿Entendés? Yo sé que muchas veces es duro, porque es duro, ¿no? Pero bueno, hay que basarse en el cariño, en el amor de la gente, Y bueno, y yo te doy gracias tanto a vos como a mis amigos, ¿no? Porque con esto de este personaje, yo sé que Sandra, sé que no estoy solo, amiga, entonces yo lo que digo es que no sé si otro se ha animado a hacer lo que yo hago, ¿entendés?
de crearme un personaje, de escribir mis pensamientos, de llegar a lo que yo he llegado porque ustedes me hicieron llegar, a lo que hoy mi personaje es, que cada día va creciendo Sandra con un éxito enorme. Y yo le agradezco a Dios, porque bueno, hoy se me prendió la solicitud, hice clic y me apareció que a Julia Olaine, amiga de Roberto Ramallo, le gusta la publicación Sigo Adelante. Mi publicación Sigo Adelante. Bueno, amiga, besos, espero que te guste el video. Y por cada año que pasa, los quiero mucho, mucho, mucho a todos. Gracias por el corazón, gracias por ayudarme, Sandra, en este personaje. Gracias por ser mi apuntadora cuando yo empecé escribiendo en los muros, después subiendo carteles. Porque yo escribo, Sandra, con las letras del mundo, amiga. ¿Y cuáles son las letras del mundo? Las letras de mi mundo, de lo que yo voy viviendo y lo que yo voy sabiendo. Chao, Sandra. Chao. Te envío un abrazo muy grande. Saludos a Carlitos y apuesten, chicos, siempre a la felicidad, siempre al amor, apuesten, que es lo único que uno se lleva de este mundo, el amor de la gente, el amor de la humanidad. Y aquellos que vos diste amor, diste corazón y no fueron los que vos creíste que fueron, es porque Dios te puso una experiencia. Eso aprendí yo. Se llora, ¿eh? Se llora, ojo. Se llora, se sufre, pero se aprende. La vida es maestra, Sandra. La vida es amiga. La vida es experiencia. Chao.